Hola, ¿qué tal? Esto que estamos viendo ahorita en pantalla se trata de la interfaz de usuario de una página soundtrap.com que nos permite crear música, nos permite crear pequeñas tonadas que podemos utilizar después, por ejemplo, para música de fondo de un videojuego, de una página web, para los usos que nosotros queramos darles. Y nos permite grabarla y exportarla, por ejemplo, en formato MP3 para que podamos utilizarla en lo que nosotros queramos. Hice una pequeña composición que le puse como título Urgent Wait y quiero que ustedes la escuchen. Ahí va. Como ven, es una tonadita muy corta, pero nosotros podemos utilizar, como les decía, estas tonaditas para, por ejemplo, para utilizar, hacer, realizar una introducción a una serie de videos que vamos a hacer, etcétera. El punto es que podemos generar música original con esta herramienta. Y ahora voy a mostrarles cómo se utiliza. Básicamente, hay que considerar tres cosas. Hay que considerar un instrumento, una pista y una región. Ahora voy a explicar esto. Vamos aquí a la interfaz y voy a elegir un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que, como ustedes ven, permite utilizar la herramienta para crear música, pero también para crear podcast. En este caso, yo no la estoy usando para podcast, son únicamente para música. Y ojo, ojo con una cuestión. Yo no soy un experto en música, no puedo decir que haya recibido clases formales de música. Sí recibí clases, por ejemplo, de marimba, pero fueron solo, como decimos aquí en Guatemala, de oído, es decir, no aprendí a leer partituras, por ejemplo, y entonces mi formación musical es bastante básica. Sin embargo, siempre me ha atraído la idea de crear música y por eso fue que encontré esta herramienta y ahora quiero compartírselas, porque pienso que es tan sencilla que prácticamente cualquier persona puede utilizarlas. Muy bien, les decía que hay tres elementos básicos que tenemos que considerar. Uno es el instrumento, otro es la pista, y otro es la región. Vamos a empezar con el instrumento. Como ven, al momento de abrir un nuevo proyecto, voy a ampliar la pantalla para que tengamos más campo visual. Al momento de empezar un nuevo proyecto, tenemos que elegir qué vamos a qué, con qué instrumento lo vamos a hacer. Entonces, vamos a agregar una pista, un track. Y al momento de agregar esa pista, nos permite elegir si queremos que sea algo que nosotros vayamos a grabar con un micrófono, algo, por ejemplo, una canción que vayamos a cantar o algo, algún sonido que vayamos a hacer con nuestra voz. Podemos utilizar también algo de teclados, guitarras y bajos, también guitarras, como les decía, también tambores y percusión, etcétera. Podemos elegir una amplia variedad. Voy a empezar. Muy importante con cuál empezamos. Eso en lo que llevo de utilizar esta herramienta es una de las conclusiones a las que he llegado, que es muy importante con qué empezamos. ¿Empezamos con un instrumento o empezamos con los tambores y la percusión? El resultado suele ser bastante, bastante diferente. Vamos a empezar con un instrumento. En este caso, con algo que tenga teclas, con un teclado. Puede ser un piano, puede ser, pues, no sé, un sintetizador, lo que sea. Y vean que con solamente elegir ahí el piano para nuestra primera pista, ya nos lo puso aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos ya las teclas que podemos ir tocando con el teclado o podemos tocarlas con el mouse. Y quizá lo primero que debemos hacer es elegir como una pequeña tonadita base, una pequeña tonadita base. Entonces ya tenemos dos de los elementos que les había mencionado: el instrumento y la pista. Ahora vamos a trabajar con la región.
En esta región es donde vamos a poner pues esas tonaditas que tenemos que elegir. Por ejemplo, vamos a ver, supongamos que yo elijo que mi tonadita va a sonar algo como esto. Bueno, eso me suena a una canción de cuna, así es que no, voy a cambiarla un poco. Quizá. Esa me gusta. Entonces vamos a utilizar esa. Muy bien. Puede ser con estas notas en teclas negras o con estas en teclas blancas. Muy bien, esa es la tonadita que va a servir como la base de mi pieza musical. Y ahora me voy a pasar aquí al piano roll. Y vean ustedes que este piano roll pues nos permite ir colocando ya las notas. Esa es la tonadita que vamos a intentar reproducir. Muy bien, ahora observen lo que sucede. Mi pista está completamente vacía. Aquí en la parte de arriba esto representa la pista. Y ese símbolo de más, ese cuadrito que se mueve en la parte de arriba, es para que yo coloque una región. Voy a colocar entonces una región aquí, pero también si no lo hago, en cuanto ponga la primera nota, va a crear una región. Voy a hacerlo así para que lo hagamos. Ok, entonces voy a empezar con una nota aquí. Vean, ya inmediatamente creó la región. Y ahora vamos a ir poniendo más notas. Por ejemplo, podría poner la segunda nota aquí un poco más alejada. Veo que la región ya no me alcanzó, entonces la hago un poco más grande. Y vean que en la parte de arriba tiene una como regla. Ahí está el número 1, el número 2 y el número 3. Y esas unidades, vamos a pensarlas como unidades, pero no necesariamente de tiempo, sino unidades de ritmo, unidades de la tonada. Entonces, voy a poner aquí. Vamos a recordar cómo era la tonada. Eran cuatro notas de la primera. Y luego, una de la siguiente. Y una última que cierra. Muy bien, con esto ya tenemos una primera tonada. Y aquí vean que en la parte de abajo tengo los controles para o escuchar esta tonada. Tengo uno de parar, uno de adelantar despacio, uno de tocar la tonada. Voy a tocar la tonada. Y sí suena como lo que pensábamos, como lo que yo había escuchado antes, pero está extremadamente lento, está extremadamente lento. Y aquí es donde entra un cuarto elemento. Ese cuarto elemento es el tempo aquí lo podemos manejar con este control que está aquí en la parte de abajo. Podemos dar clic directamente sobre él y establecerlo. Vean que tiene 120, 120, vamos a decir, bits por minuto. Eso más o menos corresponde al paso con el que uno camina. Una caminata así, digamos, de buena velocidad. Ta, 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 ta. En fin. Y podemos ampliarlo, ponerlo al doble. Vean ustedes lo que va a ocurrir ahorita. Si lo oyen, hay un sonido ahí de fondo, que es el tempo. Ahora va más rápido. Ya no es una caminata lenta, sino una caminata de buen paso, sino ahora probablemente es correr, correr rápido. Y vamos a volver a probar tocar la tonada. Muy bien, mejoró en cuanto al tiempo, pero no puedo ampliar el tempo demasiado. No es conveniente. De hecho, es una buena idea mantenerlo en 120 y manejar. Escuchen ahí el tempo. Como ir caminando. Más o menos como una marcha. No lenta, pero sí de buen paso. Es mejor cambiar la duración de las notas que modificar el tempo. Y vamos a ver cómo se hace eso.
Aquí tenemos un par de lupitas para hacer zoom y voy a hacer zoom aquí. Y vemos que mis notas pues están un poco largas y están ligeramente separadas. Entonces veo que ahorita que amplié esta, que hice zoom, puedo ver que me dividió el tiempo en linitas, en espacios, en una cuadrícula más fina, con mayor resolución, podríamos decir. Y entonces esto me ayuda a mejorar el tiempo de duración de cada una de las notas. Puedo ampliarla todavía un poco más. Recuerden que aquí tengo tres unidades, tengo dos unidades de tiempo, más bien tres. Esta es la duración de mi región. Entonces voy a intentar que todas las notas que toqué ahorita se toquen en una sola unidad, en una sola unidad. Entonces voy a recolocarlas y voy a ampliar, voy a hacerlas más cortas. Y no solamente más cortas, por lo que veo, sino que también tengo que hacerlas, que juntarlas más, tengo que hacer que estén más pegaditas, digamos, con una sola, un solo espacio de por medio. Vean que Soundtrap, por default, va haciendo que todas las notas se peguen, se peguen exactamente a las líneas divisorias. Esto lo que nos facilita es que pues podamos controlar bien la duración de cada una de nuestras notas. Y casi lo logré. Vean ahí, casi lo logré. Entonces, quizá lo que voy a hacer es reducir el tamaño de las últimas dos. Vamos a ver cómo queda, ¿no? Recuerda que esto es algo experimental. Probablemente una persona que sabe de música me diría: ah, Leonel, lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo no se debe hacer. Bueno, pues igual es una gran ventaja la ignorancia en ciertas ocasiones, porque nos permite hacer cosas que tal vez a un experto le parecerían ilógicas o inconvenientes. Vamos a ver cómo suena. Vean que mejoró bastante. Es decir, ahora está con buena duración, pero creo que tengo que reducirlas más tiempo en duración y ponerlas más juntas. Ustedes me dirán: bueno, parece un proceso bastante tedioso. Puede ser, puede ser. Pero vamos a ver ya en un momento cómo Soundtrap nos permite ciertas herramientas para hacer que este proceso pues sea mucho más sencillo. Vamos a regresar. Está bastante bien, ya sé lo que tengo que hacer. Vean que aquí se trata de ir probando. Se trata de ir probando. Tengo que alargar la última nota. Vamos a ver. Y probablemente quitar una nota. A veces lo que nos toca es quitar una nota. Es una buena idea. Muy bien. Ahí está. Vean que ahí pues yo fui editando las notas. Ahora ya está bastante aceptable. Ya más o menos me gusta cómo está sonando. Y quizá lo único que yo querría es pues reducirlas todas, hacerla todavía más rápido. Y vean que tengo esta herramienta aquí que dice Move Notes, que tiene un puntero de ratón, y puedo con esta herramienta seleccionar todas las notas y hacerlas más cortas a todas de un solo. Y entonces puedo irlas seleccionando, irlas recolocando, irlas poniendo más juntas. Vean todo el trabajo que me está ahorrando esto ahorita, en lugar de hacerlas una por una, pues lo estoy haciendo aquí. Ahí está. Veamos cómo suena. Todavía no estoy del todo contento.
Vamos a hacer una última modificación. Y vean que también puedo copiar y pegar las notas. Claro que en este momento pues no vale tanto la pena, pero voy a hacerlo más adelante. O sea, ahí agregué una nota que había quitado. Muy bien. Supongamos que ahí ya está como nos gusta. Tampoco se trata de hacer el video demasiado largo. Y entonces vamos a dejarlo ahí. Muy bien, ahora lo importante. Vean que aquí ya tengo casi, casi completa una región, una unidad de música. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿y ahora cómo hago para que esa tonadita se repita varias veces? Bueno, pues hay una primera opción aquí de soundtrack y es que podemos hacer que esta unidad de música sea cíclica. Vean, ahí solamente presioné este botón de ciclo y entonces lo va repitiendo, lo va colocando más y más veces. Y es siempre una copia del primero, de forma que si yo toco el primero, pues esa tonadita del principio se va repitiendo. Y si hago, y aquí viene también algo de lo que Soundtrap nos ayuda, si hago una modificación aquí, si por ejemplo esto agrego una nota más aquí. Entonces, esa misma nota, ese mismo patrón se repite en las siguientes. O sea, este es como el patrón base, es como el machote, podríamos decir, o la plantilla, que se va a repetir en las siguientes unidades. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, ya con esto, ya tenemos el primer track. Ya tenemos un primer track. E incluso, aquí voy a reducir el zoom. Vemos que solamente hemos cubierto ahorita tres unidades, perdón, la primera, la segunda, la tercera. Ahorita voy a cubrir hasta la unidad 9 porque voy a activar una función de soundtrack que también es muy útil, que es la función de ciclo. Esa función de ciclo se activa aquí en la parte de arriba. Y bueno, por default, por omisión, tiene 9 unidades, tiene más bien 8, ¿verdad? Porque es que empieza a contar no en 0, sino que empieza a contar en 1. Entonces son 8 unidades las que tiene de duración. Y claro, nosotros podemos hacerlo más grande o más pequeño. Vean, aquí puedo hacerlo del tamaño que yo quiera. Pero bueno, como para tener una idea de cuánto debe tener de duración mínima una tonadita, pues creo que lo mejor es mantenerlo en 9. Muy bien, vamos a ver cómo suena.